Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bullies, la confianza es todo. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Más Fren, cintas y pastillas para frenos. Ford, llega más lejos. Alfano Group Construcciones. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Conocemos lo importante de transitar un camino seguro. 28 años junto a ustedes. SOS, líder en asistencias. Termas, siempre de temporada. Rizzati, ganador en Termas, apellido ilustre en lo alto del Top Race. Hamilton lo hizo de nuevo, ahora fue profeta en su tierra. Joseph se recuperó y cómo, rey de Iowa. Keselowski aguantó y tuvo el mejor final en Kentucky. Bruno dominó en Top Race Series y Juanto disfrutó de su primera vez en TC Mouras. Llegaste justito, Brad, y vos llevaste la caña. No importa, relajados, que ya empieza Campeones News. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Campeones News y aquí estaremos en la señal del Garage TV acercándoles todo lo que ha sucedido con el automovilismo en el orden nacional e internacional. Como recién bien veíamos en el prólogo con la palabra de Pablo Curuela, que increíblemente no sabe manejar pero habla de automovilismo, ha corrido el Top Race y el Top Race Series en la provincia de Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo. También tenemos mucho automovilismo norteamericano porque corrió el NASCAR en Kentucky y también corrió la Indy junto a la Indy Lights en Iowa. La Pro Mazda no corrió este fin de semana, pero sí lo estará haciendo el próximo en Toronto, en Canadá. ¿Cómo andas, Narita? Muy linda. Bien, feliz de estar aquí. Vestidito, te colorida. Con el cinturón rojo de Papá Noel. Muchos colores. Para este news bien completo, le vamos a poner play yéndonos para el norte nomás. Nos vamos para el norte. Sí, a Kentucky. A Kentucky, al óvalo de Kentucky, a ver una nueva fecha del NASCAR. Lo vemos, dale, lo compartimos. Campeones, la revista de automovilismo, Super TC 2000 al límite en Misiones. Todos los detalles de lo sucedido en Oberá. Fórmula 1 caliente en Austria. ¿Qué pasa en Mercedes? Fórmula Renault y las últimas novedades del automovilismo. Doble lámina, Gastón Cabrera doble ganador en Oberá y el Gran Premio de Austria. Además, el suplemento coleccionable con las grandes fotos del Super TC 2000. ¡Campeones! ¡Conseguila en todos los kioscos del país! Un gran sábado completó Brad Keselowski en la visita de la Copa Sprint de NASCAR al óvalo de Kentucky, porque cruzó la meta en la primera posición después de 267 vueltas de carrera. Como sucede habitualmente, hubo varios incidentes, y entre ellos, el más grande fue este, en el que Scott llevó la peor parte. Un impacto muy duro, pero sin consecuencias físicas para nadie. Otro de los que sufrió fue el múltiple campeón Jimmy Johnson, que vio complicada su carrera por ese accidente que lo terminó llevando a boxes. Gracias a una gran estrategia donde el ahorro de combustible jugó un papel importante, Keselowski lideró 128 vueltas y estuvo justo donde tenía que estar en el momento decisivo para este nuevo triunfo. Edwards estuvo muy cerca de arrebatarle el primer puesto, pero finalmente no pudo y culminó segundo. Tercero llegó Ryan Newman, quien volvió a los primeros lugares y por primera vez en el año terminó entre los tres mejores. Fíjense cómo ganó regulando Keselowski y de qué manera terminó en la vuelta de honor, empujado por una camioneta porque se había quedado sin nafta. No le sobró nada, pero festejó de todas formas. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Más Fren, cintas y pastillas para frenos.
Marcelo, se viene una carrera muy especial, los 200 kilómetros de Buenos Aires, que ahora van a ser en Buenos Aires, y nada menos que en el circuito 9. Creo que es una exigencia y un desafío muy lindo para todos. Sí, seguro que sí. Es una carrera muy especial. A todo el equipo lo motiva muchísimo. Es una carrera en la que vamos a tener un marco de público, de show, de cosas que no lo tenemos normalmente, así que yo creo que esa, la carrera de Santa Fe y alguna más son las carreras del año. Bueno, Leonel Pernía va a correr con Santero, Facundo Arduzo va a correr con Vivian y Julián va a correr con Humberto Krujowski. Lindas parejas y todo un desafío, ¿no? En una carrera que tiene mucho de estrategia, más allá de que en la pista haya que andar rápido como siempre. Sí, seguro que sí, es una carrera muy importante en la cual hay que sumar muy buenos puntos. Ya estamos en una etapa avanzada del campeonato todos los puntos sirven y muchísimos. Empiezan, yo creo que después de la carrera de Buenos Aires y de Santa Fe ya se van a perfilar bien quiénes van a ser los pilotos que van a llegar a fin de año peleando el campeonato Son carreras muy importantes que se vienen y hay que hacer muy bien las cosas. Estamos trabajando muy fuerte para poder llegar de la mejor manera. Todavía no sabemos qué auto vamos a correr, pero estamos trabajando fuerte para decidir qué es la mejor alternativa. Qué difícil, ¿no?, la decisión, porque están andando tan bien estos Cruz, pero de pronto también es una linda vidriera para estrenar los otros ante semejante marco que seguramente lo va a ver. Sí, seguramente. La gente de Chevrolet y la gente de YPF quieren ir con el modelo nuevo, el auto está siendo un éxito, se lanzó hace un mes y lo ideal sería que el auto corra en los 200 kilómetros, pero bueno, eso lo vamos a decidir después de hacer una prueba comparativa entre los modelos y si las performances son similares seguramente va a ir el modelo nuevo. Si el modelo viejo es mejor, ahí ya nosotros trataremos de ir con el viejo y veremos cuánto pesa el marketing en eso. Claro, va a terminar privando lo técnico por sobre el marketing, por lo menos la postura de ustedes en función del campeonato. Lo nuestro siempre, siempre lo técnico. Nosotros queremos ganar las carreras y ganar el campeonato. Nosotros recomendaremos cuál es el mejor auto a utilizar. Después la decisión la tomará la marca de acuerdo a la importancia que tiene el evento. Los únicos dos que están confirmados, que se puede decir, son Guillermo Ortelli y Daniel Serra, que irían con Agustín Canapino y con Norberto Fontana. Lo que se resfriega las manos la gente de Chevrolet de verlos a Ortelli y a Canapino juntos. Sí, la verdad que sí. Además, la relación entre ellos es excelente. Son dos pilotos que se llevan bien y Guillermo muy rápido, y así que creo que es una combinación muy buena para los 200. Por suerte, este año la organización tuvo una buena respuesta hacia la carrera de hacerla en Buenos Aires, porque siempre los 200 kilómetros fueron emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, tuvo muchísima convocatoria de público, no así el año pasado en La Pampa, que realmente fue una carrera más sin mucho glamour, por decirlo de alguna manera. Nosotros vamos a ir con dos autos, que tanto el de Merlo como el de Berni van a estar los pilotos de TC2000, Y en el caso de Manu Ursera es probable que esté Britos por el lado de Petronas. El 9 es un circuito histórico y es un muy, muy lindo circuito y estoy contento de que se vuelva a hacer en Buenos Aires. Creo que para la categoría, para todos, para las empresas, para todo va a ser una linda convocatoria de público, va a ser una linda carrera. No sé si recordás la última vez que no nos dejaban entrar a la mañana y todos los líos que hemos tenido. Espero que se prevean esas cosas y que el autódromo vuelva a tener la presencia y la fuerza que siempre tuvo en el automovilismo argentino. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, su tecnología de reducción de fricción asegura la máxima performance, eficiencia y cuidado de tu motor. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor.